Nosotros los criamos con animales desde niño con mi papá. Siempre nos estuvimos cambiando de puesto, que se le llamaba, a un sector de la comunidad de Estero Derecho, y produciendo el queso de cabra. Lo producíamos en cantidades, como los años eran buenos, pastoreamos las cabras en el cerro. Y así siempre con animales, de cabras, chancho. Después, con el tiempo, vino los años de sequía, que fue una sequía muy grande aquí en toda, bueno, todos sabemos que en la cuarta región y en todo el país está pasando lo de la sequía. Se nos murieron muchos animales, muchos, yo estoy hablando de 200 a llegar a tener 60. Entonces, de ahí vimos la necesidad de crear otro tipo de empleo, otro ingreso, y se nos ocurrió con mi hijo lo que es cabalgata. Igual, gracias a INDAP también nos dio un aporte, un préstamo para empezar con los primeros costos. El queso de cabra en mi familia viene desde antiguamente. Mi papá, más antes su papá le enseñó a él, y así pues de generación en generación nos ha ido enseñando, ahora están mis nietos. Y así, de generación en generación, el queso se hace en forma artesanal. Nosotros lo aprendimos cuando se hacía con cuajo totalmente natural, que no sé si ustedes conocen, que es el cuajo que se saca del animal cuando está recién nacido, una cosa así. Pero ahora, sí, antiguamente se hacía eso. Pero ahora ya se usa el cuajo que he elaborado, que es el cuajo que venden en todas partes, la leche, la sal, y se le hace un proceso totalmente natural. Nosotros ahora las cabalgatas son rutas entretenidas, le llamamos nosotros rutas, que vamos por el sector de la quebrada, luego subimos a un cerro que se llama el Cerro del Mirador, y desde arriba se ve todo el valle. Igual las cabalgatas, antes de salir, se les da las instrucciones básicas de montar, se les presta a las personas casco, se les presta polainas para su seguridad, y se les da una charla instructiva. Hay una cabalgata que es muy bonita, que es la nocturna, que esa cabalgata la hacemos bien tarde para regresar de noche. La idea es llegar al cerro, que se haga la noche en el cerro, allá yo les llevo un pisco sour y pueden apreciar el cielo abierto. Sí. ¿Y eso lo realizan con un guía habitualmente? Siempre va un guía, sí. Todas las cabalgatas son guiadas. En enero se nos ocurrió la idea de formar la granja interactiva. Sí, nosotros decimos que no es educativa porque los animales no son nada educados. Son todos alzados con la gente, porque la idea, bueno, los niños que nosotros tomamos en granja, ellos llegan a las 9:30 de la mañana y se les cuenta la historia que yo les estoy contando a ustedes, de que nosotros éramos una familia criancero, de que no teníamos tecnología, que jugábamos con juguetes, que incluso le tenemos yo uno ahí, que jugábamos con juguetes ellos por nosotros, que era de lana con alambre. Y después de esa historia, que ellos también se les pregunta con qué juegan ahora, hacemos como un juego ahí, y de ahí ellos cada uno tienen que pescar pasto y llevarles a los animales, a todos los animalitos, darles de comer. Y después se les pone cabras a la manga, que son las cabritas, que en la manga es donde ya vamos a ver, y se empieza a sacar la leche. Ellos también tienen que sacar la leche, ¿vo? Y así toda esa actividad, y al final de la actividad se les da una vuelta a caballo a los niños. Y se les incluye también una foto entretenida, ellos eligen un animalito y ahí se les toma la foto y se les imprime una fotito de los que ellos quieren. Esa es la parte de granja. Y el turista quiere saber la historia de acá, las raíces de acá. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cómo se llama ese cerro? ¿Esto antes era quebrada? Y me siento orgullosa de darle respuestas concretas y de verdad, que sí es la quebrada, que sí bajaba agua, que sí habían cascadas, porque acá arriba había una cascada muy linda que ya no existe porque falta de agua. Había más arriba unas tacitas también. Y todo eso, me siento muy orgullosa de conocer todo el lugar. A principios del 2019 estaba de albañil yo, y con un maestro ahí dijimos, compremos cabras, porque siempre me han gustado las cabras. Ya, pues, me dijo, compramos 4 cabras de Novalle, de esas de raza lechera. Y ahí con esa empezamos, ahora ya tenemos 45. Y, sí, y ahí me dediqué a las cabras, no a hacer cabalgata, a manzar caballos. ¿Y a eso? Dentro de la producción de la cabra, tú haces queso, esos quesos gourmet, con sabores, cuéntanos. Sí, estoy haciendo queso con orégano, albahaca y merquén. Eso lo vi en internet, así, de unos cabreros que hacían queso, y lo elaboré yo, pero no de la misma manera. Yo lo hago... Papi, ¿por qué le pusieron eso? Pero, hija, lo hago
mezclo el agregado, lo mezclo cuando yo estoy haciendo el queso, ¿no? Lo mezclo en todo el fondo de leche. Y lo hago un día hago de un día de otro. ¿Lo aprendiste de tu padre? No, lo aprendí de un cabrero que es Sergio Pineda Flores, que vive aquí en La Bajada. Él me enseñó. Cuando también andaba aprendiendo, andaba con ellos con las cabras. De chico, era socio con mi amigo, con mi papá, y andaban juntos. Y ahí él me enseñó a hacer los quesos, Pineda, Sergio Pineda. Pino, le digo yo que es un buen amigo. ¿Te gusta este arte gastronómico? Me encanta, pues, es lo que... Estudio. Aunque no fuera, no fuera pagado, igual lo haría. Y ahora yo también hago cabalgata. Cuéntame un poquito las cabalgatas, ¿dónde se realizan? ¿En cuánto dura? ¿En cuánto vale? Ah, los tours son... Papá. Tenemos una que hay aquí al cerrito arriba, que uno puede mirar en vista hacia todo el valle que es Cochubat, se ve para allá, para la quebrada y lo que es esto. Persiga. Papá. ¿Y cuántos animales tienes para eso? Aquí siempre he tenido 6, 7. Más ahora con esto tan recaro el pasto que no conviene mucho. El producir un queso, ¿cuánto te lleva más o menos? ¿En demora? De tiempo, claro. Sacar la leche, hay que cortarla a unos 35 grados, 37 grados. Yeah. Se corta, uno la saca y más o menos la corta el tiro con el cuajo. Yeah. De ahí la espera como media hora, una horita, menos de una hora. Y en hacer un queso, más o menos para hacer un queso, como 10 minutos.